Hoy presentamos El Lobo Beto y la Montaña Misteriosa. Era una tarde muy tranquila en la granja, y al ser tan tranquila, el Lobo Beto estaba muy, pero muy aburrido. Ya ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que logré provocar un gran susto. Debo lograr asustar a todos los animales de una manera única. ¿Qué veo allí? El auto bochinchero cargado de arena. La debe haber traído Zenón para hacer arreglos en la granja. Se me ha ocurrido una idea genial, con la cual podría asustar hasta a Percherón y a la vaca Lola. Los voy a asustar a todos. ¡Au! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es un... ¿Qué es eso? Parece una montaña de arena. Pero aquí no hay montañas, estamos en una llanura. Eso mismo, ya lo iba a decir yo. Estamos en una... ¿Dónde estamos, Lola? En una llanura, Bartolito. Es tierra plana, sin montañas. El caballo de Zenón, o sea, yo soy el más bueno. Trabajo mucho y mucho me quieren. ¿Pero qué es eso, amigos? Parece una montaña. No solo lo parece, es una montaña, Percherón. Sí, lo cual es muy extraño porque estamos en una llanura. Oh, ¿qué es una llanura? Es tierra plana, Percherón. Deberías estudiar más. Ay. ¿Quién puso una montaña aquí sin consultarme a mí ni al patroncito Zenón? No sabemos, Lorito. Simplemente apareció. Las montañas no aparecen solas y de un día para el otro. Aquí hay gato encerrado. ¿Miau? ¿Están hablando de mí? ¿A mí nadie me encerró? No, gatita. Es una forma de decir... ¡Qué divertido! ¡Una montaña! ¡Una montaña para escalar y jugar! Papá, pollito, ten cuidado. Ya una vez te trepaste al árbol y armaste un gran lío. ¡Quiero subir! Déjalo, Bataraza. Es una montaña de arena. ¿Qué podría pasar? Está bien, pero ten mucho cuidado, pollito. ¡Sí! ¡Qué montaña extraña! Adentro parece tener unas orejas muy grandes y altas. Eso es imposible, pollito. Que estamos en una llanura. Ay. Sí, y también parece tener unos ojos muy grandes. Oh, no sabía que las montañas tuvieran ojos adentro. Bueno, pero en realidad nunca estuve adentro de una montaña. Y también parece tener una boca muy grande. Me parece que ya sé quién trajo esa montaña. ¡Aú! ¡Los engañé! Era yo disfrazado de montaña y ahora los asustaré mucho. ¡Aú! Un momento, amiguitos. Si estamos todos juntos, podremos enfrentar al Lobo Beto. ¿Cómo? No. ¡Aú! ¡Eso! ¿Qué mejor forma de enfrentar un miedo que todos juntos? ¡Sí! ¡Eso! Si estamos todos juntos, podemos enfrentar al Lobo Beto. No podrás contra todos, Lobo Beto. ¡Eso! ¡No podrás contra todos, Beto! ¡Eso! ¡No podrás contra todos! ¡Brr! Vamos a ver si ahora asustas tanto, Lobo Beto. ¡Eso! ¡Todos juntos somos más fuertes! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Sí, somos más fuertes! ¡No podrás con nosotros! ¡Eso, Lobo Beto! ¡No podrás contra todos nosotros unidos! Creo que mejor me voy de aquí. Muy bien, amigos. Hemos vencido al miedo. Ahora el que va a tener que vencer al miedo es el Lobo Beto, que se asustó mucho. Todo muy bien, pero ¿dónde está mi pollito? Aquí. ¡Qué lindas son las montañas por dentro y sin lobos! Y así, todos juntos, lograron superar el susto que les quiso dar el Lobo Beto. Y jugaron muy contentos con la montaña de arena.
¡Qué linda historia! Espero que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos muy pronto con más historias para jugar. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Y que sean muy felices! Hoy presentamos La carrera de Percherón. Era un día hermoso en la granja y Percherón tenía muchas, pero muchas ganas de jugar. Quiero jugar una carrera. ¿Quién quiere jugar? Tengo muchas ganas de jugar una carrera. Tú, Vaca Lola, tú, Bartolito, ¿quién quiere jugar? No, no. Eres demasiado rápido, Percherón. No podremos competir contra ti. Pero podemos hacer una competencia en equipos. ¿Qué les parece si hacemos una carrera de postas? ¡Sí! ¡Genial! ¡Eso! ¡Hagamos una carrera de postas! ¡Hagamos una carrera de postas! Solamente una pregunta, ¿qué es una carrera de postas? Nos juntamos en dos equipos y cada uno de los miembros debe llegar a un punto del camino. A partir de allí, lo reemplaza otro de los miembros del equipo hasta el otro punto. El equipo que llega primero es el ganador. ¡Muy bien! Creo que no entendí, pero parece divertido. ¿Puedo ser capitán de uno de los equipos? ¡Yo del otro! De acuerdo. Ahora tienen que elegir a quienes van a formar parte de su equipo. ¡Elijo yo primero! ¡Elijo yo primero! No, Bartolito. Vamos a decidirlo con un juego. Muy bien. ¿Están listos? ¡Ya! ¡Galleta! ¡Medio peso! ¡Galleta! ¡Medio peso! ¡Galleta! ¡Medio peso! ¡Gané, gané, gané! ¡Elijo yo primero! A ver, a ver, a ver... ¡Ay, a mí que soy la más bella! ¡Amé, amé! ¡A ti, a ti! ¡Amú, amú! ¡A miau, a miau! ¡Ay, a mí no, no! ¡Yo quiero que me elija Percherón! ¡Muy bien! ¡Elijo a Bataraza! ¡No, voy a perder! ¡Ay, vamos a perder! ¡Confía en mí, Bataraza! ¡Ahora me toca elegir a mí! Nadie es tan rápido como yo, pero creo que la oveja es un poco más veloz que los demás. Me alegra mucho que me hayas elegido, Percherón. Muy bien, es mi turno. ¡Ay, Bartolito! ¡Elige mi pollito! ¡Elígelo! Tus deseos son órdenes, Bataraza. Ven aquí, pollito. ¡Sí! ¡Con mami! ¡Sí! ¡Ahí voy! Ahora elijo yo. Creo que voy a elegir a la gatita. ¡Es muy ágil! ¡Muchas gracias, Percherón! ¡Miau! ¡Ganaremos! ¡Muy bien! ¡Nuevamente es mi turno! ¡Ay, elígeme a mí, Bartolito! Quizás no seamos el equipo más rápido, pero seremos el equipo más bello. ¡Ay, no tenemos ninguna chance! ¡Claro que sí! Perdón, Pancha, pero voy a elegir a la vaca Lola. ¡Oh, gracias, Bartolito! ¿Pero estás seguro? Yo soy muy lenta. Pero eres la más sabia, Lola. Bueno, Doña Pancha, ven con nosotros. Ay, gracias por elegirme, Percherón. Sabía que me elegirían para el equipo ganador. Muy bien. Solamente debemos definir un árbitro y podremos empezar. Muy bien. Como en ausencia de Zenón, yo soy el responsable principal de la granja, he decidido que voy a ser el juez de la competencia. La carrera será dividida en cuatro secciones. La primera hasta el establo, la segunda hasta el gallinero, la tercera hasta la casa de Doña Pancha y la última de regreso a la casa de Zenón. Es una competencia de estrategia por equipos. Esta es mi estrategia, yo voy primero. Quiero correr, quiero ganar, quiero. Parece que necesitamos una estrategia. Debemos correr. Sí, pero además de eso. Debemos correr rápido. ¡Muy rápido! ¡Sí! ¡Y bellos y elegantes! ¡Muy bien! Como capitán del equipo, debo decir que es imposible que ganemos, pero igual nos felicito. Es cierto, ellos son más veloces que nosotros, así que debemos ser más astutos. ¿Podemos ser astutos? ¡Papá, eso! ¡Bartolito, tú puedes ser astuto! ¡Claro que sí, Bataraza! ¡Oigan, tengo un muy buen plan! ¡Muy bien! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Listos! ¡Ya! ¡Arre! ¡Arre, arre, 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 Percherón! ¿Qué estás haciendo, arre, pollito? ¡Oh, no! ¡Debo apresurarme! ¡Ah! ¡Ay!
¡Vamos! ¡Vamos, ovejita! ¡Vamos! Me tengo que apurar. Me pasó Lola. ¡Papá! ¡A correr! ¡A correr! ¡Papá! Espera, gatita. ¿Qué pasa, vaca Lola? A mitad de camino, te dejamos un poco de leche recién ordeñada para que te pongas fuerte. ¡Muchas gracias, Lola! ¿Qué estás haciendo, gatita? ¿Qué estás haciendo? Bebo un poco de leche. Pero la bataraza se te adelanta. Debes seguir con la carrera. ¡Miau! ¡Es cierto! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Bip, bip! ¡A correr, Doña Pancha! ¡Hola, pollito! ¡Un momento, Doña Pancha! ¡Qué elegante estás! ¡Ay, muchas gracias! ¿Podría tomarte unas fotos para retratar este momento? ¡Ay, sí, me encantaría! Pero primero debería maquillarme un poco. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh, qué guapa! ¡Muy bien, Doña Pancha! ¡Siempre bella! ¡Doña Pancha, ¿qué haces? ¡Se te están adelantando! ¡Ay, ay, la carrera! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Bartolito! ¡Tú puedes! Y así fue que trabajando juntos, el equipo de Bartolito resultó ganador. ¡Y el equipo ganador es el de Bartolito! Pero tú sigues siendo el más rápido, Percherón. Sí, solo que la próxima vez debo ser menos confiado y pensar mejor mi estrategia. Lo importante es que todos nos divertimos. Es tan solo un juego. ¡Sí, es verdad! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¿Podemos jugar de nuevo? ¡Quiero! En un rato volveremos a jugar, Percherón. Pero ahora debo despedirme de mis amigos. ¡Qué lindo cuento, ¿verdad? ¡Súper, súper! Muy pronto voy a volver con una nueva historia para jugar. Espero que se hayan divertido tanto como yo. ¡Hasta la próxima! ¡Y que sean muy felices! ¡Adiós! Hoy presentamos Bañándose con Doña Pancha. Es un hermoso día en la granja. El sol brilla fuerte en el cielo y eso hace que los animalitos tengan mucho calor. Y a Doña Pancha se le ocurre darse un baño muy especial. ¡Ay, qué hermoso día! Es ideal para darme un lindo baño. Sí, es una excelente idea. Pero no vas a poder, Doña Pancha, porque el molino no está funcionando. Pepe nos dijo que si no, lo está arreglando. ¿Y quién necesita agua? Yo hablo de un baño de lodo, bataraza. ¿Hay un baño de lodo? Claro. Gracias al lodo, tengo esta piel hermosa y radiante. Y además, para los cerditos, el lodo es muy refrescante. ¿También dejará bellas mis plumas? No lo sé, porque no soy gallina, pero creo que deberías probarlo. ¡Muy bien! ¡Arrojémonos al lodo! ¡Vamos! ¡Ajá! Se van a dar un baño de lodo. Y el lodo es parecido al color de mi pelaje. Eso me da una gran idea. ¡Aú! ¡Ay! ¡Qué hermosa piscina de lodo! Primero yo, no puedo contenerme. ¿Tan hermoso? No. ¡Voy con ustedes! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Qué lindo el lodo! ¡Ay, Zenón! ¡Qué bueno que arreglamos el molino y volvemos a tener agua! ¡Sí, Pepe! ¡Por suerte nuestros animales son limpios y...! ¿Pero qué es esto, Pepe? ¿Pero qué sucede aquí? ¡Cuánto alboroto, Pepe! Y yo debo ir al pueblo a buscar a mis sobrinos. No tengo tiempo de limpiarlos. No se preocupe, patroncito. Yo
¡Gracias, Pepe! ¡Vuelvo pronto! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Nos estamos bañando en lodo. Es muy refrescante y bueno para la piel. ¡Pero es malo para cenar, Doña Pancha! ¡Ay, pero es muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¿Pero qué dices, Lola? No, que es muy poco divertido. ¡Todos a bañarse ya mismo! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Salgan todos del lodo a bañarse! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, bueno, está bien! Solo quería quedarme un rato más en el lodo. ¡A bañarse! ¡Ay, pipi, pipi! ¡Qué aburrido, qué aburrido! ¡Ay, cuánto lo siento! ¡Pero no saben nada de belleza! ¡Ay, menos mal que salimos de aquí! ¡Nunca más voy a bañarme en el lodo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Todo el mundo al agua! ¡Vamos, Lola, ayúdame! ¡Ah, oh, sí, sí, Pepe! Si me ensucio con lodo, puedo pasar desapercibido y darles un gran susto a todos. Lo haré ahora que nadie me ve. Oh, ¡Es mi oportunidad! Ahora que nadie me ve, también puedo disfrutar del lodo. ¡Ay, es muy divertido! ¡Qué acolchonadito! Me parece que hay alguien aquí. ¿Hola, lodo? ¿Hay alguien en el lodo? ¡El lodo no es para el lobo! ¡Solo estaba de visita! Era el lobo Beto. Bueno, eso le pasa por estar en donde no debe. ¡Muy bien! Aquí hay agua limpia para que todos puedan bañarse. Todos en fila, uno por uno. ¡Vamos! ¡A bañarse! ¡Ay, ay, mi espalda! ¡El lodo no es para mí! ¿El lobo Beto? ¡No! Tranquilo, solo quiero quitarme el lodo. Oh, ya sé cómo limpiarme y solucionarlo al mismo tiempo. Ahí voy. ¿Qué? No, 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 no. Ya estoy limpio, ya estoy limpio. Gracias, Vaca Lola, no te preocupes. Ay, muy bien. Ahora es mi turno. A bañarme, a bañarme. Ay, qué lindo. Después les toca a ustedes. ¡Mire, Zenón! ¡Misión cumplida! ¡Molino arreglado y todos bañados! ¡Muy bien, Pepe! ¡Qué lindo es ver a los animalitos limpios! Y así fue que tras ensuciarse en el lodo, todos quedaron limpitos y felices. Aunque a Doña Pancha le hubiera gustado seguir en el lodo un poco más. ¿Verdad, Doña Pancha? ¡Sí! ¡Pero es un secreto! ¡Qué lindo cuento! Espero que se hayan divertido tanto como yo. Me despido hasta la próxima historia para jugar. ¡Nos vemos! Y que sean muy felices. ¡Adiós!